Asalamu alaikum, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como todos los domingos en el Cálamo. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasalam, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla amiga de la televisión pública, acompañándolos durante todas las mañanas del domingo en febrero. Algunos que ya están dejando las vacaciones y otros que tienen la dicha de estar disfrutando desde la costa, donde nos están escribiendo muchos, pero voy a saludarla. Ya la saludé en los camarines detrás aquí de la escena y ahora para todo el público. Salam aleikum, Nadia. Muy buenos días, ¿cómo andás? Aleikum salam, Jared. Muy bien. Bueno, muy ya bien. Casi me olvidaba. Ya casi te olvidaba, sí. Y también vamos a recordarles que 25 de febrero es el Día Nacional de Kuwait. Ya empezamos con los días más importantes. Sí, los días más importantes de muchos países que sabemos que nos siguen, que hay muchos kuwaitíes que están aquí en la Argentina y algunos argentinos que están en Kuwait, que siguen también el Cálamo, así que gracias por estar del otro lado. Vamos a ir ahora a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, ya superamos los 11.000, estamos por llegar a los 12.000, inshallah, si Dios quiere. Gracias a todos por estar del otro lado y recuerden que la consigna en el verano es pura y exclusivamente libre. Pueden mandar alguna fotito siempre que se vea la pantalla de la televisión pública de fondo con el pulgar arriba y nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo. También nos pueden encontrar vía Twitter, @elcálamo. Nos pueden enviar un mail al cálamo y su mensaje, @gmail.com. Y si no, también, como decimos siempre, nos pueden escribir una carta de puño y letra a Avenida San Juan 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estamos con la de puño y letra? Sí, señor. Veo que en algunos programas, no voy a dar los nombres, no de este canal, de otros, que están también implementándolo. Así que bien, el Cálamo tiene, ¿no?, también su repercusión. Bien. Está bien que vuelva a esa modalidad, porque es linda, tiene como otro sentido. Sí, a mí me encantaba recibir cartas de niño, nunca recibía ninguna, pero sí las hacía. Pero bueno, es algo que es una materia pendiente, así que escriban al Cálamo, así yo me siento bien. Pero aparte, además, cuéntenos desde qué parte del mundo, desde qué parte de la Argentina nos están viendo, si están vacacionando, si están trabajando así como nosotros, compártanlo con nosotros. Ya que lo dijiste, lo del mundo, nos escribieron todas las cartas de la Argentina. ¿Alguna del exterior queremos recibir? Con alguna fotito, alguna estaría estampita. Bueno. Estaría bueno. Así que Avenida San Juan 3053. Ahora nosotros tenemos un programa con mucho contenido, como lo venimos haciendo durante todo el verano, y vamos a comenzar con la sura en esta oportunidad, la sura que abre el libro Al-Fatiha, la apertura y revelada, que fue revelada en Mecca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Así decimos nosotros luego de recitar el Fatiha. Es lo primero que aprenden el 99% de los musulmanes, Al-Fatiha, los niños. Está Ambar, tu hija, por ahí después la vamos a hacer pasar aquí al frente. A ver si lo sabe el Fatiha. Va a pasar al frente. Decir el Fatiha. Ah, ya es un hecho que pasa. Por supuesto. ¿Pasa Ambar o no? ¿Sí? Va a ahí pasar. Ahí se trae cámara, dicen no. Bueno, pero la vamos a convencer igual. Es, bueno, la sura que abre el libro, la apertura. Y en esta oportunidad todos los musulmanes es la primera que aprendemos. Ahora nos vamos para otro lado, Nadia. Nos vamos para otro lado, vamos a pasar a este documental tan completo y que a ustedes tanto les gustó, Islam, convivencias cotidianas. En esta oportunidad vamos a aprender qué dice el Islam sobre la bioética. ¿Qué es la bioética? Pues bien, la bioética es la ciencia o la disciplina que estudia los problemas éticos que se plantean en el campo de las investigaciones médico-biológicas. ¿Cómo se puede tomar una resolución jurídica, religiosa, sobre una actividad de investigación? En principio, hay que decir que toda resolución al respecto es de carácter consultativo, no perentorio. ¿Por qué? Porque la ciencia va en desarrollo y tenemos descubrimientos nuevos. Bien. El segundo caso es que la resolución debe ser tomada por un comité
de varios especialistas, multidisciplinarios, o sea, médicos, biólogos, juristas, sociólogos, olemas, clérigos, etc. Tenemos en el Islam, en la Sharia, principios básicos. El primer principio jurídico para nosotros es que el derecho del ser viviente prevalece sobre el derecho o el interés del potencialmente vivo, como es el caso de la embarazada y del feto. Segundo, se puede intervenir, aunque contra la ley islámica, en cualquier momento en los casos apremiantes. Tercero, siempre habría que conservar el derecho de todos los implicados en las actividades. O sea, a la hora de tomar una decisión de eutanasia, pues hay que consultar a los familiares, ¿no? Y por último, la última referencia en todo lo que tenga relación con la ciencia es el especialista, no es el clérigo. Por eso no puede haber choque entre la Sharia y la ciencia. La bioética trata primero de la planificación familiar, de la inseminación in vitro, de la eutanasia, de la eugenesis, de la subrogación de úteros, de los bancos de semen, de donación de órganos y del aborto provocado, etc. La eugenesis, por ejemplo, que es la ciencia que intenta mejorar la raza humana, es lícita. Pero me gustaría hacer un hincapié sobre el aborto provocado. En la Sharia, desde el momento de la concepción hasta los 40 días, se puede hacer un aborto provocado libre, a petición de la mujer y del marido, porque es el producto de ambos. De 40 días hasta 120 días, también es lícito el aborto provocado en caso de que haya una alteración psíquica o orgánica de la embarazada. ¿Eso quién lo decide? El psicólogo y el médico. A los 120 días ya el espíritu se infunde en el feto. Entonces ya no es un simple ser viviente, sino que ya es un ser humano. Y quedan hasta los 6 meses de embarazo simplemente un perfeccionamiento del proceso de organogénesis. Y luego, a partir de los 6 meses hasta el parto, esto habría que tener una razón para provocar el aborto. Por ejemplo, una afectación grave al feto o bien una afectación grave a la mujer que puede alterar en el curso del embarazo. Entonces se puede hacer el aborto en cualquier momento. En la Sharia, la ciencia experimental es la última referencia. La Sharia no limita las investigaciones, sino que le da una inyección ético-moral y jurídica al mismo tiempo, para que no haya una parte perjudicada y una parte beneficiada. Ahí teníamos la explicación de Bahish Allah Yarhamu, que falleció el año pasado. Desde aquí siempre el más sentido pésame a toda su familia. Vivía en España, un hombre muy querido en la colectividad, en el Centro Islámico de la República Argentina, porque además también había un trabajo en conjunto, ¿no?, con el Centro Islámico de Madrid en España. Y la bioética, ¿no?, que también encierra tanto aprendizaje para que ustedes vean de qué lado está el Islam con todos estos hechos tan importantes. La bioética, uno de los temas que profundizó este documental, sí, tan completo. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa, tenemos mucho para ofrecerles, quédense ahí que ya volvemos con más. El Cálamo por la pantalla de la televisión pública.